Spike, soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería, si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas, Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelos si te metes en problemas. Yo estoy fuera, haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar. ¡Tenemos que ayudarlo! De acuerdo, ya voy. Thank you.
Jade, estoy aquí, en compañía de infectados. ¡Ten cuidado, Crane! Ya está. ¡Mierda! No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa, tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. Mierda. ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi. Dame un segundo.
Crane al habla. Informa. He conocido a un médico, una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras, así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados. Ahí no pueden llegar. Están rodeando el coche, Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa.
terminado con el coche, Spike. Sigue así y puede que sobrevivas. La próxima trampa está cerca. Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. Mierda. Vale. ¿Qué aparato tienes aquí? Da 3 veces más luz que una farola normal. No veas cómo quema a los espectadores.
Las luces están listas. Pues puedes pasar a la siguiente. Date prisa. Oye, Crane, ¿sabes qué? Estoy en un balcón y te puedo ver desde aquí. No lo estás haciendo mal para ser un novato. Gracias. Intenta volver sano y salvo, ¿de acuerdo? No quiero tener que entrenar a tu sustituto. ¡Mierda, Spike! Se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué coño está pasando? ¡Ah! ¡Otra vez! Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. Voy lo más rápido que puedo, Spike. Come on.
Vale, he reiniciado la subestación. Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura. Vas a tener que pasar allí la noche. Doctor, habla Kyle Crane. ¿Crane? ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombi muy raro, lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro, avísame.